Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la preciosa Aragón para descubrir todo lo que ofrece la histórica ciudad de Monzón. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece esta monumental ciudad. Cabecera y capital de la comarca del Cinca Medio, además de cosede de la diócesis de Barbastro-Monzón, Monzón es una de las poblaciones más importantes de Aragón. Su inconfundible silueta con su castillo elevado sobre una colina y su amplio catálogo de monumentos, además de su bellísimo entorno natural, hacen de Monzón un lugar perfecto para visitar. ¿No conoces la localidad de Monzón? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a este trocito de la historia de España. Comenzamos la ruta al sur de la ciudad. Situada a unos 3 kilómetros en el margen izquierdo del río Cinca, la ermita de Nuestra Señora de la Alegría ocupa lo que antaño era el lugar de un castillo medieval que fue cambiando de manos entre cristianos y musulmanes. De fecha desconocida, en el siglo XVII la edificación era barroca. La guerra civil hizo estragos en el templo, sufriendo daños inmensos y perdiendo imágenes, retablos y objetos de valor. Después de restauraciones, actualmente el conjunto religioso está formado por una hospedería y por la capilla que alberga la actual imagen de la Virgen. Construida en estilo gótico y erigida a la memoria de Sancho Ramírez, la iglesia de San Juan es de estilo gótico tardío con modificaciones a lo largo de los siglos XVI y XVII. Construcción de ladrillo, cuenta con una nave única, con capillas a los lados y cabecera pentagonal. De portada barroca, no posee torre campanario, pero el muro noreste presenta una espadaña para albergar a las campanas. En este templo se celebraron las Cortes Generales en 1435, reunidas a instancias de Doña María, esposa del rey Alfonso V, para deliberar el rescate de su marido que había caído preso de los genoveses en Ponce. Lo siguiente que vemos en Monzón es el Palacio de los Luzán. Del antiguo palacio solo queda la portada. Dos columnas de fuste estriado con base y capitel corintio sobre plinto encuadrando la puerta de madera bajo arco de medio punto y todo el conjunto rematado por un frontón triangular sobre tres pináculos. El edificio fue cuartel militar en el siglo XVIII hasta que sufrió un importante incendio. El Palacio de los Frontón es un edificio de estilo barroco del siglo XVII con reformas posteriores, pero con pervivencias renacentistas en su galería de arcos y en el alero de madera de la decoración. En la fachada destaca sobremanera el escudo nobiliario de la familia Fortón. La casa consistorial de Monzón resulta de un palacio de arquitectura renacentista aragonesa datado del siglo XVI, ubicado en la Plaza Mayor. Su fachada presenta un pórtico de 5 arcos de medio punto y 3 plantas. En 1769 fueron suprimidas las grandes ventanas de la segunda planta que se convirtieron en balcones adintelados abiertos. Aquí se realzan actividades públicas como el bautizo del alcalde o el pregón de las fiestas de San Mateo. Las calles de Monzón vieron nacer al pensador Joaquín Costa, cuyo legado dejaría una profunda huella en la historia de Aragón y de España. No dejes de visitar su casa natal, en la que se ha creado un museo en torno a su figura. Costa fue político, jurista, economista e historiador, siendo el mayor representante del movimiento intelectual decimonónico español conocido como regeneracionismo, cuyo conocido lema era «Escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid». Ubicado en una bella casa solariega del casco antiguo, el centro temático del Canal de Aragón y Cataluña, legado de Joaquín Costa, es el punto turístico más nuevo dotado de la más reciente tecnología. La visita a este centro propone un recorrido por la construcción del canal y un acercamiento a la sociedad que vio nacer a esta obra hidráulica que hizo cambiar la forma de vida de mucha gente. Otro de los monumentos más sobresalientes que ver en Monzón es la Concatedral de Santa María del Romedal, de origen románico, donde en tiempos se celebraron varias sesiones de las Cortes de la Corona de Aragón. Fue construida entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII sobre una iglesia anterior consagrada en el año 1098. Durante el siglo XVII se llevaron a cabo una serie de actuaciones en el templo, perdiéndose el claustro románico y construyéndose la cripta y el campanario actuales, en estilos barroco y mudéjar respectivamente. En 1904 se reformó la torre dotándola de un nuevo reloj.
Otras viviendas a destacar en la ciudad son la Casa Pano, edificio construido en ladrillo que consta de planta baja, donde sobresale la puerta de entrada en arco rebajado, la planta noble que posee tres balcones grandes en arcos rebajados y la galería caracterizada por su alero de madera, y la Casa Zazurca, antiguo palacio construido en ladrillo macizo con doble patio empedrado y paredes adornadas de azulejos. Consta de tres plantas, siendo la principal la más importante con una serie de balcones de grandes proporciones alineados a lo largo de la fachada. Vemos el majestuoso Castillo de Monzón. De origen árabe, tras su conquista por los reyes aragoneses a finales del siglo XI, fue donado a los templarios en 1143, quienes instauraron aquí una de sus más poderosas encomiendas. Sus monjes soldados la transformaron en convento, con edificios de estilo militar cisterciense. Se trata de un recinto amurallado posterior que encierra las cinco construcciones propiamente templarias. La Torre del Homenaje es una antigua torre árabe del siglo X, habitada como residencia del comendador. Junto a ella se encuentra la capilla románica. La sala capitular, refectorio rectangular de 35 por 12 metros, amplio y desnudo, cuenta con un aljibe. Los dormitorios se encuentran en un edificio de dos plantas y sótano y la torre de Jaime I. Y la torre de Jaime I, de silueta trapezoidal, dos plantas y terraza, que funcionó como cárcel de la encomienda. Al norte nos encontramos con el Puente Viejo. Este monumento situado en el corazón de la ciudad es un puente peatonal sobre el río Sosa de origen medieval y reconstruido en el siglo XVIII tras ser prácticamente destruido durante la Guerra de Sucesión. De piedra y ladrillo consta de tres arcos, siendo el central el de mayor tamaño. Es un puente que conecta la parte vieja de la ciudad, de ahí su nombre, con la parte más moderna. Muy cerca se puede ver lo que queda de la iglesia de San Francisco. Fue un templo construido en el siglo XVIII y por su mal estado de conservación, prácticamente en ruinas, fue demolida para la construcción del actual conservatorio. Solo unas columnas en su lateral indican el emplazamiento original. Con sus 80 metros, la construcción más alta de la ciudad y de toda la provincia de Huesca es la Chimenea de la Azucarera. Construida en la década de 1920, se enclava en el centro del parque homónimo, el más extenso y céntrico de Monzón. El ayuntamiento, al proyectar dicho parque, respetó la edificación y la restauró dotándola de una mayor importancia y majestuosidad debido a su gran altura. Resulta un claro ejemplo del pasado industrial de la ciudad. Si decides visitar la localidad de Monzón durante las fechas navideñas, podrás visitar el Belén más grande de toda Aragón. Con más de 750 metros cuadrados de superficie, este espectacular Belén conjuga el Belén tradicional con la historia y costumbres de Monzón, la cultura y el entorno de las tierras aragonesas. Comenzó en 1960 con el montaje de un Belén en una vivienda particular y actualmente, con sede fija, es uno de los mayores atractivos de la localidad. Situada a las afueras de Monzón, La Pinzana es el centro de interpretación medioambiental del río Cinca. Es un espacio cultural en el que los protagonistas son el río y su ámbito de influencia. La exposición informa sobre todos los aspectos de la corriente fluvial, destacando el importante papel que juegan los procesos medioambientales y en la vida de quienes pueblan las riberas, así como alertar de la necesidad de conservarlo como fuente de vida y motor de la biodiversidad. Las comunicaciones han sido desde la antigüedad el principal motor de desarrollo de los territorios y los puentes sus principales puntos estratégicos. La vía romana Ilerda-Osca cruzaba el río Cinca por Toulouse, al norte de Monzón, siendo el primer antecedente histórico de un paso estable en el curso medio de este río. Los restos de una importante construcción de piedras sobre el río Cinca continúan impresionando por su magnitud. Se trataba de un puente de más de 400 metros de longitud que tenía 21 arcos de 15 metros de luz.
Fuera de Monzón y dirigiéndonos hacia el sur se llega hasta la vecina localidad de Villanueva de Sigena. Aquí se encuentra toda una joya medieval, el Real Monasterio de Santa María. Fundado en el siglo XII por voluntad y deseo de la reina Doña Sancha de Castilla, esposa del monarca aragonés Alfonso II, acogió entre sus muros a reinas, princesas e hijas de familias nobles. Sirvió de depósito de una parte del tesoro real y llegó a ser uno de los archivos más importantes del reino. Fue además panteón real, destacando la sepultura de su fundadora y la de Pedro II. Acabamos la visita en el mejor lugar para los más aventureros, el embalse de Santa Ana. Este lugar es perfecto para disfrutar de deportes acuáticos. Desde kayak y paddle surf hasta pesca recreativa, el embalse ofrece múltiples opciones para disfrutar del agua y de la naturaleza. Con sus aguas tranquilas y paisajes circundantes, este lugar es excelente para pasar el día en familia o con amigos realizando actividades físicas y refrescantes. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Monzón, historia viva aragonesa.